Muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Alina Chailes, soy subsecretaria administrativa de la Cámara de Senadores de la provincia de Catamarca. Una vez más nos encontramos con un nuevo ciclo de charla de Conectadas Mujer, Política y COVID-19. Y en esta oportunidad abordaremos como eje principal la participación de los movimientos y organizaciones sociales en la emergencia sanitaria en tiempos de pandemia. Por ello tenemos como invitada a nuestras panelistas Carolina Brandaris, Andrea Segura, Sabina Díaz Menem, Soledad Contreras, funcionarias del Gobierno Nacional, Provincial y del ámbito privado. Este es un programa que viene realizando el equipo de mujeres de la vicegobernación de la provincia a cargo de nuestro vicegobernador, el ingeniero Rubén Duzzo, quien en este momento, por cuestiones de agenda, no nos acompaña, pero sí les deja un saludo de bienvenida a todos y a nuestras disertantes. Bueno, para continuar, les recuerdo a los chicos que están conectados de que pueden ir realizando sus preguntas a través del chat, que serán respondidas al finalizar la exposición. Como todos sabemos, en estos tiempos de pandemia, se nos hace muy difícil enfrentar esta situación y es más que todo en los sectores más vulnerables, más carenciados, y es allí a donde los movimientos y las organizaciones sociales vienen cumpliendo un rol fundamental, asistiendo con asistencia alimentaria, sanitaria y de prevención. Nosotros tenemos acá a nuestras invitadas, quienes son integrantes de movimientos y organizaciones, y ellas nos estarán hablando acerca de cómo vienen realizando sus tareas en estos tiempos tan difíciles que tenemos que enfrentar. Nos contarán cómo vienen trabajando con las políticas del Estado nacional, provincial y local. Vamos a presentar a Carolina Brandaris. Ella es licenciada, socióloga e investigadora, integrante del Movimiento Evita, y actualmente se desempeña en la Dirección de Cuidados Integrales y Políticas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Adelante, Carolina, muy buenas tardes. ¿Cómo están, compañeras, compañeros? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la vicegobernación de Catamarca. Un saludo a las compañeras disertantes, a Lina en particular, y bueno, a las catamarqueñas y catamarqueños. Nosotros venimos trabajando en una dirección que se crea en el marco de este gobierno, que es una dirección vinculada a cuidados integrales. Es una de las dos direcciones que se crean vinculadas a cuidados, una en el marco del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y una en el marco del Ministerio de Desarrollo Social Nacional. La dirección en la cual yo estoy al frente, que es la dirección que está en el marco del Ministerio de Desarrollo Social, está en una Secretaría de Economía Social, donde estamos trabajando compañeros y compañeras de distintas organizaciones, de movimientos sociales, del MTE, de Somos Barrios de Pie, de Movimiento Evita, de la CCC, de distintas organizaciones que forman parte de la UTEP, de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, en lo que entendemos una experiencia de unidad de gestión, donde todos desde las distintas organizaciones aportamos a la construcción de esta secretaría y fundamentalmente a ampliar derechos para este sector que son los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Eso como marco, para contarles el marco desde el cual estamos trabajando.
y en particular, bueno, nuestra experiencia en el programa El Barrio Cuida al Barrio, que fue una iniciativa de nuestra dirección en el marco de la pandemia, a partir de la situación del anuncio de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, luego de que el presidente hablara de las medidas de aislamiento, a los días nomás comenzó a hablar del aislamiento comunitario, para dar cuenta de la realidad que se vive en las barriadas populares, en los barrios populares, donde sabemos que no es lo mismo sostener estas medidas de aislamiento en cualquier territorio, porque no es lo mismo, digamos, tener acceso a servicios esenciales como el agua potable, que no tenerlo, no es lo mismo, digamos, que haya una vulneración al derecho a la vivienda, que se vive en condiciones de hacinamiento, como sucede muchas veces en las barriadas populares, que fomenta el contagio del virus COVID-19, y muchas características que hacen a la realidad de los barrios populares, en las cuales, bueno, era muy importante poner una medida especial, una mirada especial hacia esos territorios, y poner, destinar una política que pudiera acercar el Estado, fundamentalmente en la zona AMBA, en la zona en la cual está epidemiológicamente en una situación mucho más crucial, mucho más difícil, y que, digamos, a través de la instalación de postas comunitarias pudiera promover medidas de cuidado, de autocuidado y de prevención ante el COVID-19, ¿no? El uso de tapabocas, digamos, la higienización de manos, la desinfección de las cosas. Y eso lo hicimos a través de estas postas comunitarias en los barrios populares de toda la zona AMBA, donde fue muy importante, como es el título de la disertación, el sostenimiento de estas postas comunitarias a través de los promotores y promotoras comunitarias, que fue a través de la participación de las organizaciones populares. Fueron las organizaciones populares las que, en un esquema de unidad en territorio, trabajando conjuntamente, incluso con los gobiernos locales, incluso con la iglesia, propiciaron la instalación de postas y el sostenimiento de este trabajo día a día, porque esas postas se instalaron y continuaron todos los días en el barrio, en un horario acordado por las propias organizaciones y con grupos de trabajo de no más de 5 personas que digamos, no rotaban entre sí justamente para sostener medidas de cuidado de los grupos, y que en un esquema de unidad fortalecieron esta cuarentena comunitaria acercando fundamentalmente dispositivos de Estado hacia los barrios populares, como por ejemplo lo que es el relevamiento de personas mayores, esquemas de vacunación antigripal, neumonía, y calendario completo, garrafa social, talleres de violencia de género, un montón de dispositivos que se trabajaron de manera escalonada, de modo tal de acercar el Estado al barrio, y fundamentalmente poniendo en valor el rol de aquellas referencias, referentes y referentas que trabajan cotidianamente en los barrios, y que por supuesto a través de ellas el Estado tiene un rol muchísimo más eficaz, ¿no? Que esa es parte de las conclusiones que nosotros sacamos luego de estos meses de trabajo, ¿no? La intervención del Estado a través de las organizaciones populares fue muchísimo más eficaz que si no hubiésemos contado con ellas. ¿Por qué? Porque tanto las referentes como los referentes de las organizaciones tienen un saber respecto del barrio que nos permitió fácilmente conocer quiénes son las personas en situación de riesgo en las barriadas populares, nos permitió tener una referencia, un piso de confianza respecto a la transmisión de un mensaje hacia los vecinos y vecinas sobre qué hacer, qué protocolo se había definido, qué modalidad de acción se había definido en tanto hubiese personas que presentaran síntomas de COVID-19, propiciando que esas personas pudiesen hacerse el test, fueran aisladas de modo tal de no promover el contagio en el barrio, pudiesen ser atendidas en hoteles, bueno, distintas modalidades de acción según la localidad en la cual trabajábamos, pero
sin lugar a dudas, la referencia de los referentes y las referentas del barrio nos ayudó muchísimo a tener ese piso de confianza que se necesitaba para acercarle un mensaje a la persona sintomática y no como digamos, ha ocurrido en otras ocasiones que quizás esas personas que presentaban síntomas, por las dudas que tenía respecto de cuál iba a ser el camino que se le proponía respecto de su tratamiento, evitaba ser aislada de su casa, evitaba hacerse el test, y con ello no solamente entra en dificultad el tratamiento de esa persona, sino la posibilidad de contagio en el conjunto del barrio. Esto es parte de lo que nosotros venimos trabajando en el marco del barrio Cuida el Barrio. Nosotros trabajamos en la temática de cuidados. El cuidado comunitario se puso de manifiesto en esta pandemia. Daniel Arroyo, como ministro, lo plantea en diversas oportunidades, ¿no? La red de cuidados comunitarios en nuestro país es enorme y eso posibilitó que, el virus tuviese muchísimas más dificultades para entrar a los barrios y no se contagiaran tanto las personas de los barrios, y que también, esto hay que decirlo también, posibilitara que aquellas personas que no tenían un ingreso en este contexto, porque sabemos que la Argentina se divide entre quienes tienen un salario fin de mes y quienes no, y de eso habla un poco la problemática de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Bueno, todos aquellos que no tenían un ingreso a fin de mes y que no podían realizar su trabajo para la subsistencia debido a las medidas de aislamiento, pudiesen tener un plato de comida debido al trabajo de las organizaciones que resolvieron las cuestiones vinculadas a la alimentación a través de la gestión comunitaria en los barrios populares. Fundamentalmente, expresar eso, nosotros trabajamos el cuidado como nudo de la desigualdad a la hora de las mujeres insertarse al mundo del trabajo. Sabemos que el tiempo material que nosotras les ocupamos y que nos dificulta mucho poder acceder al mundo del trabajo en los mismos términos que cualquier varón, y eso me parece que forma parte de lo que comienza a medirse en nuestro país a través de las encuestas de tiempo. También trabajamos la temática de cuidado como un derecho. Nos parece que el cuidado sostiene la vida, forma parte de la sustentabilidad de la vida. Todas las personas requieren cuidados en algún momento de su vida, por lo tanto es muy importante que los estados comiencen a trabajarlo como un derecho, así como la educación, la salud y la seguridad social. Y por último, me parece que en este contexto también hay que escribir una página respecto del cuidado como motor económico, ¿no? Me parece que para la salida de esta pandemia, y ya para ir finalizando, creo que en la planificación estatal tiene que estar el derecho al cuidado como nuevos empleos, nuevos puestos de trabajo que puedan garantizarle un salario a muchas personas, muchas mujeres, pero también, ¿por qué no?, a muchos hombres que quieran dedicarse al cuidado. Y con ello también, con los puestos de trabajo que impulsen como motor económico la rueda y el círculo virtuoso de nuestra economía nuevamente, además de eso, también garantizar servicios del cuidado, servicios estatales del cuidado, que puedan garantizar un derecho, como le decía nuestra compañera Evita, ¿no? Cuando nace una necesidad, nace un derecho, y me parece que está a las claras que la necesidad de los cuidados está más latente que nunca, y me parece que es muy importante que el Estado garantice un derecho a partir de esta necesidad emergente. Muchísimas gracias, compañeras, y bueno, quedo a la escucha de las otras disertantes. Muchísimas gracias, Carolina, muy clara su exposición. Ahora vamos a dar paso a Andrea Segura. Ella es coordinadora regional del PAMI, es ingeniera en informática, integra la agrupación de la Cámpora. Muy buenas tardes, Andrea, le damos la palabra. Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias, Alina, por tenerme en cuenta para poder dar mi participación en este ciclo de charlas. La verdad que me parece muy interesante su creación, porque nos permite conocer y reconocer el trabajo de muchas congéneres, el trabajo inmenso que llevan a cabo en muchas de las áreas, que por ahí no tenemos acceso a esa información.
También me da mucho gusto poder participar, como bien dijiste, como militante política, como militante de una organización política y también como funcionaria que articula con varias organizaciones sociales. ¿Bien? Para empezar, me gustaría mencionar una frase de nuestro presidente Alberto Fernández en la reunión que tuvo con un grupo de referentes de distintas organizaciones sociales el 23 de abril de este año, en la que nos dice que tenemos la oportunidad de hacer un sistema un poco más justo y que en este sistema las organizaciones sociales son parte esencial, ya que son ellas las que tienen la confianza y el respeto de la comunidad, que era un poco retomando lo que dijo la compañera hace poco. ¿Bien? Actualmente son muchas las manos de catamarqueños y catamarqueñas que se extienden solidaria a fin de dar solución a muchos de los problemas que tienen nuestros propios comprovincianos. Si bien en nuestra provincia es considerable el número de comedores, de merenderos, incluso de comedores emergentes que hay, no se incrementó así el número de comedores en este contexto de COVID-19. Lo que sí se incrementó mucho es el número de comensales por comedores. Nosotros, hablando con una administradora de un comedor del sur de nuestra ciudad, del Circuito 3, que se llama Lili, nos comentaba que al inicio de la pandemia eran 80 las personas que asistían a este comedor, y al día de hoy son aproximadamente 150, lo cual es un incremento casi del 100%, bien, del 90 o 95%, una cuestión así. A eso también hay que sumarle otras organizaciones sociales que son los clubes deportivos, los centros vecinales, los centros de jubilados, ¿sí? Organizaciones sociales que han dejado de lado su función para la cual fueron creadas y que ahora son administradoras o proveedoras de un plato de alimento, de un plato de comida para todos sus asociados, para todos sus beneficiarios. Carolina, voy a interrumpir, disculpe. Andrea, perdón, se escucha muy bajo. No sé si puede acercar un poco más usted el teléfono o la compu. Bueno. ¿Se escucha mucho mejor? Ahí sí, muchísimas gracias. Ah, bueno, tenía puestos los auriculares. Gracias. ¿Está? Bueno, lo que mencionaba era que había distintas organizaciones sociales, como ser clubes de barrio, clubes deportivos, centros vecinales, centros de jubilados, que dejaron de lado su función, la función para la cual fueron creadas, para pasar a ser proveedores de un plato de comida. Bien, a esto las personas que asisten lo ven como, ven esos lugares no tanto como un lugar donde van a retirar comida, sino que lo ven más bien como centros de contención, porque es en estos momentos y son en estas las organizaciones en las que las personas que sufren alguna necesidad buscan la igualdad, buscan el acompañamiento, buscan sentirse que no están solos en este momento tan crítico económicamente, en un momento de su vida tan crítico como lo es no poder asegurarles un plato de comida a sus hijos todos los días. Entonces, es en estos momentos donde las organizaciones sociales se ganan ese respeto que nos mencionaba nuestro presidente Alberto Fernández. Nosotros como militantes de una organización política, tuvimos que reinventar la militancia en este contexto. Dado la situación de aislamiento, dado la situación de distanciamiento social y obligatorio, es que tuvimos que hacer frente a ver de qué manera, ingeniarnos de qué manera nosotros podíamos llegar a la mayor cantidad de personas frente a las medidas que tomó el gobierno, llámese el ingreso familiar de emergencia, llámese el refuerzo que se hizo para las asignaciones, para las jubilaciones, o también el cambio de modalidad del programa Pro Bienestar. De esta manera, yo digo que nos tuvimos que reinventar, ¿por qué? Porque no podíamos tener un contacto directo con la comunidad, con la gente, pero tuvimos que ver de qué manera podíamos llegar, y es así que nos convertimos en militantes 2.0, militantes de WhatsApp, militantes de redes sociales,
donde teniendo simplemente un teléfono con conectividad, una compu con conectividad, nosotros podíamos hacerles llegar a esa persona que no tenía ingresos, que no tenía laburo, que lo perdió, que tenía un laburo informal, que era monotributista, o que nunca tuvo un laburo, o que era una mujer que, no sé, que no podía salir a laburar porque no podía, no tenía quien cuide los hijos, ¿sí? Diferentes situaciones, y nosotros con un, simplemente teniendo un teléfono y teniendo conectividad, le podríamos dar a esas personas el acceso a un ingreso que duró unos meses. Además, esto sumado, considerando y reconociendo lo que fue la brecha económica, que también, la brecha digital, que vino a hacerse notar de una manera muy, muy, muy fuerte en este contexto de COVID. Porque había muchas personas que no podían acceder a este ingreso familiar de emergencia por no tener el conocimiento suficiente para poder inscribirse sencillamente. Bien, otra de las cuestiones que quería comentar era que me daba mucho gusto poder participar como funcionaria de una institución que articula con diferentes organizaciones sociales. Yo actualmente cumplo la función de coordinadora ejecutiva en la UGL 24 de PAMI Catamarca. Lo hago en conjunto con el director ejecutivo, el doctor Juan Rosales, y con la coordinadora médica, la doctora Silvia López. El Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados, PAMI, es la obra social más grande de Latinoamérica. Tiene además de prestaciones medicamentosas, que eso se diferencia con las, con otras obras sociales, que tiene también prestaciones sociales, ¿sí? Entre ellas es la entrega de un módulo alimentario que se hace por medio de los centros de jubilados. Lo que se hace es articular con los centros de jubilados. Muchas veces se confunde que los centros jubilados forman parte de PAMI, pero no es así. Ellos brindan servicios de nuestra obra social. En nuestra provincia tenemos aproximadamente 47 centros de jubilados alrededor de toda la provincia que brindan servicios de PAMI. Lo que se hizo en este contexto de COVID, se tomó la decisión de poder cambiar lo que es la modalidad de entrega de los módulos alimenticios. Para empezar, lo que se hizo fue subir el costo del bolsón en un 30%, y como segunda medida se tomó de que el valor de los bolsones de los meses de marzo, abril y mayo se le depositen junto con los haberes a nuestros afiliados y afiliadas. De esa manera se evitaba que ellos tengan que ir a los centros de jubilados a retirar su bolsón. Esto se toma en consideración de que hay centros de jubilados que tienen entre 200 y 400 afiliados. Entonces, pensando en que nosotros estamos en un momento de aislamiento y en que nosotros trabajamos con la gente que tiene el mayor peligro de contagio, ¿sí? Trabajamos con adultos mayores. En cuanto a los comedores, nosotros tenemos 11 comedores en la provincia, ¿sí? Tenemos uno en Valle Viejo, en Belén, 3 en Capital, 4 en Santa María, 1 en Tinogasta. Lo que se optó por hacer con los comedores en su inicio fue en entregar la vianda en crudo, ¿sí? Y en este caso hoy estamos con el primer caso positivo en la provincia. En la provincia de Catamarca, lamentablemente, ya perdimos el cero. La decisión que nosotros tomamos fue de cerrar el centro que daba la vianda en crudo en el departamento de Belén. Para ir cerrando, lo que quería comentar es que desde PAMI se hizo un gran esfuerzo en conjunto con ANSES para poder permitir que todos aquellos afiliados y afiliadas que retiraban su bolsón alimentario puedan acceder a este sin tener que trasladarse, sin tener que moverse de sus casas. Lo que se buscó con esta medida fue siempre cuidar a nuestros afiliados y afiliadas y que no corran ningún riesgo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Andrea. Muy clara su ponencia. Lamentablemente sí, estamos con un caso ya de COVID. Triste realidad, pero bueno, hay que seguir cuidándonos y cuidando a los demás para que continuemos bien. Ahora le voy a pasar la palabra a Sabina. Sabina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ella es integrante del Movimiento Federal Belgrano. Sí. Fue candidata a diputada provincial en el año 2019. Sí. Y está trabajando en la Cámara de Diputados. Sí. Adelante, Sabina, la escuchamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas. Me alegro mucho por esta invitación. Me ha parecido una idea fabulosa, porque uno puede comentar, digamos, el trabajo que viene haciendo, el trabajo que hacemos con el diputado López Rodríguez. Si bien es cierto, yo pertenezco, como usted bien lo dijo, a la Organización Social Federal Belgrano. Es un movimiento que depende o tiene los lineamientos exclusivamente con nuestro señor el presidente. Así que trabajamos en forma conjunta, especialmente la tarea que realizamos es social. Nosotros lo que hacemos principalmente es asistir al más necesitado en esta situación que está viviendo la provincia y todo el mundo prácticamente por el COVID-19. Tenemos un club por el cual tratamos de asistir desde allí a la gente, porque el presidente de la Asociación Federal Belgrano del Movimiento Social es Arturo Santillán, y como él está a cargo de un club, es el presidente de un club, entonces desde ahí nosotros, digamos, hacemos base para poder asistir a la gente. Asistimos con alimentos, tratamos que el alimento ya sea preparado para que ellos lo retiren, lo pasen a buscar, lo retiren, y para que fundamentalmente puedan, digamos, compartir en sus casas con su familia, para no traerlos al club y que queden algunos aislados por situación de horario, por situación de trabajo, porque mucha gente, digamos, se dedica especialmente, es un trabajo de hacer changas, tiene, digamos, distintas horas. Entonces, de ahí programamos, y hay veces que llevamos el alimento a la casa, y otras veces lo invitamos, digamos, teniendo en cuenta esta situación, justamente del no acercamiento, respetar el distanciamiento, para darles de comer. La verdad que es una situación que es un poco problemática para la familia. Es la situación económica, es la situación de que muchos trabajadores de fábrica, de empresas chicas que hubo en Catamarca y que han cerrado y que han quedado sin trabajo. Lo que tratamos es justamente de ayudarlos a que puedan sobrevivir y a estar un poco mejor, como le digo, llevar el alimento al hogar. Y también realizamos la entrega de bolsones para que ellos puedan, digamos, tener en sus casas, digamos, el sustento diario cuando se trata de mucha gente en el hogar, porque hay veces que la familia tiene 5 o 7 hijos, entonces ahí es medio difícil, y ya tratamos de hacer bolsones y tratar de asistirlos, de llevar lo mejor posible este tiempo hasta que se pueda salir y volver un poco a la normalidad. La verdad que nosotros como movimiento social estamos en contacto directamente con la problemática social, con la gente de todos los días.
y la gente lo primero que nos habla es de la falta de trabajo. La falta de trabajo o el empresario que le paga digamos, no el sueldo completo, le paga la mitad, ese es el problema cotidiano que recibimos nosotros. Ahora, desde el movimiento federal también lo asistimos asesorándolo en el derecho laboral, acompañándolo, ayudándolo al trabajador para que pueda también, poderle pedir al empresario el dinero que en realidad le corresponde por el tiempo trabajado. No tan solo, digamos, más allá de lo que reciba el empresario de ANSES y de la ayuda económica, muchas personas ya prácticamente reciben menos de la mitad de los que corresponden del sueldo, así que es una situación muy vulnerable para ellos y muy difícil la que están atravesando. Y bueno, asistimos a muchos barrios, especialmente a los barrios de Banda de Varela, al barrio Parque América, al barrio Santa Marta, al barrio Eva Perón, al barrio Jesús de Nazaret, al barrio 240 viviendas, a donde nosotros tenemos comedores y hay otras personas particulares que también se ofrecen a hacer barrio, ollas populares para su barrio. De manera tal que nos extendemos muy mucho, llegamos lo máximo hasta donde podemos alcanzar, y por otro lado tenemos el acompañamiento, como yo les repetía, más allá también del presidente de Movimiento Federal Belgrano, del diputado Armando López Rodríguez, también del diputado nacional Dante, que siempre nos viene ayudando con mercadería, nos viene ayudando con bienes, para entregar a la gente, para que se haga más extensiva esta ayuda social. Ahora nosotros asistimos a la gente. Lo que nosotros quisiéramos es que una vez que esta situación termine, toda esta gente, porque es muy mucha la masa social que está quedando, digamos, sin trabajo. Es lo que nosotros hemos percibido, ¿me entiendes? No le hablo de barrios centro, estoy hablando de barrios vulnerables, de barrios de la prácticamente suburbana de la ciudad. Es muy, muy feo lo que vive la gente, eso es lo que percibimos personalmente. Aparte, le quería comentar que el Movimiento Federal Belgrano ha realizado o realiza programas de alfabetización en la cual se les enseña a las personas a leer y a escribir. Hemos hecho también asambleas donde invitamos a las mujeres que nos cuenten sobre la violencia de género. Se me acabó el teléfono. Carolina, debe ser un problema técnico. Sabina, disculpe, debe ser un problema técnico. Bueno, gracias por su exponencia. Ahora le vamos a pasar a Soledad Contreras. A ver. En cualquier momento la conectamos nuevamente, Sabina. Ahora, Carolina. No, Soledad, perdón. Soledad, bueno, la vamos a presentar. Ella es abogada, también integra el Movimiento Federal Belgrano, trabaja en el ámbito privado. Y ella nos representa el interior de la provincia, precisamente el departamento Andalgalá. Ella viene de la localidad de Aconquista. Carolina, le damos la palabra. Buenas tardes, Alina. Soledad es mi nombre.
Quisiera, bueno, primeramente saludar a las compañeras expositoras y, bueno, como bien le dije, soy Soledad Contreras, soy abogada, vengo de Aconquija, departamento Andalgalá, y conjuntamente con mi compañera y colega, la doctora Sabina Díaz Menem, representamos al Movimiento Federal Belgrano. Como bien ya expuso ella, los movimientos dentro de la sociedad cumplimos un rol fundamental, más allá de que muchas veces se pone en el foco del debate cuál es la función primordial de estos movimientos. Resulta relevante a la hora de la época de crisis o situaciones difíciles por las que atravesamos a nivel país y en este caso a nivel mundial, y en los cuales es ahí a donde nos constituimos como actores principales dentro de la sociedad, porque tenemos acceso directo a los distintos sectores con diferentes realidades. Así, desde nuestra parte, desde el Movimiento General Belgrano, el Movimiento Federal Belgrano, que se constituyó recientemente, si bien venimos con las bases de un movimiento anterior, tratamos de seguir ese mismo lineamiento, ahora bajo el lineamiento del presidente Alberto Fernández, y acompañados también por distintos organismos y sectores políticos que nos han estado acompañando, y llevando de esta manera, si bien veníamos trabajando desde la prestando servicios alimentarios, contención a los sectores que más lo necesitan, se ha profundizado nuestro compromiso hacia esos sectores con con esta situación, con esta crisis mundial por la que atravesamos. También a la luz de estas circunstancias, nuestros objetivos se han ido modificando y también haciendo hincapié no tan solo de brindar la ayuda en cuanto a las prestaciones y servicios alimentarios, sino también que tuvimos que repensar nuestros objetivos, nuestra misión a futuro para brindar las herramientas necesarias para que estos sectores puedan generar sus propios recursos y así de esta manera nosotros también poder abocarnos y expandirnos a otros sectores que también lo necesitan. Así desde nuestro movimiento, también el presidente Alberto Fernández ha bajado el lineamiento de crear cooperativas como herramientas de trabajo genuinos y con la participación y colaboración del municipio. Generalmente trabajamos acá lo que es la capital de la provincia, pero nuestras expectativas futuras también están en extendernos a lo que sería el interior provincial, que muchas veces queda relegado y no hay una participación por parte de la gente del interior y tampoco no se le brinda la contención y la participación necesaria, que muchas veces la realidad que vivimos acá en la capital es muy distinta a la realidad y a las necesidades que se viven en el interior. Es un poco de todo lo que hacemos, también como dijo mi compañera, brindamos capacitaciones y desde nuestra profesión como abogadas también brindarles las herramientas necesarias desde la parte legal y el asesoramiento, siempre en defensa de los derechos de estos sectores. En mi caso particularmente, dentro del Movimiento Federal Belgrano, estoy representando en el área de la mujer, género y violencia. Por lo cual también el movimiento no se limita exclusivamente a los sectores más carenciados y a brindar asistencia a los sectores donde hay mayor pobreza, sino a los distintos sectores y abarcar las distintas realidades que vivimos dentro de nuestra provincia, como ser la violencia de género, la diversidad que existe también en la sociedad en general, ya que son nuevos paradigmas que surgieron en la sociedad y a los cuales debemos innovar, enfrentarnos también a esa realidad y ser partícipes y acompañar a estos movimientos, a estos sectores también.
Bueno, es en suma lo que nuestra bandera, nuestro lema es la justicia social y es lo que procuramos para proyectar y invitamos también a todos desde su aporte personal, como organismo, como institución y profesionales también, a contribuir y a proyectar a un futuro en común, siendo buscando la justicia social, la solidaridad y cooperación. Gracias, Soledad. Muy clara su exposición. Vamos a darle la palabra a Sabina porque hace un instante tuvimos unos problemitas técnicos. Adelante, Sabina. Sí, disculpe. Sí, disculpen a todos. Sí. Bueno, quería comentarles también, primero de que sobre el movimiento social, mi compañera Soledad Contreras es la que está destinada exclusivamente a todo el asesoramiento sobre género, de manera tal que ella, al formar parte del Movimiento Federal Belgrano, forma parte, digamos, de un grupo de gente del interior, exclusivamente la parte de Andalgalá, que como ella bien decía, está afincada con un grupo de gente, como le decía, para el asesoramiento de todas las personas que lo necesitaran y también para ayudar al que más necesita. Bueno, quería cerrar con, digamos, la exposición que justo, disculpen, ha sido interrumpida, y como yo le hablaba y le decía que estaba muy contenta para que me den la participación y dar el agradecimiento al doctor Palacios y a todos ustedes por darme este minuto y hacernos conocer el trabajo que realizamos. Muchas gracias. Gracias a usted, Sabina, por aceptar participar en esta charla. Bueno, ahora vamos a dar comienzo a las preguntas. Tenemos una pregunta para Andrea. ¿Qué acciones desarrolló PAMI en este contexto? ¿En función de qué? ¿O solo eso preguntar? Como pregunta, pero debe ser en todo el territorio de Catamarca, qué acciones vinieron desarrollando, que creo que usted explicó bueno, algo de eso. Nosotros para empezar tenemos un protocolo que se baja desde nivel central sabemos que es Buenos Aires, en cuanto a la atención en nuestra UGL que queda en San Martín 429 y en cuanto a las agencias del interior, ¿sí? Se restringió la cantidad de personal que asiste, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que asisten son del grupo que más problemas tiene a la hora de contagio, se restringió la atención en las agencias también, se tuvo en cuenta los trámites que más se necesitan, los trámites esenciales, todo el tema de recetas, el tema de higiénicos, el tema de los medicamentos oncológico, de las tiras reactivas para las personas con diabetes. Eso fue una de las cuestiones en cuanto a la atención. También se tomó el recaudo de poder facilitar el tratamiento de algunos trámites por medio de la vía web, por medio de la toma de turnos web, mediante la página, mediante la aplicación de PAMI. Hay algunos trámites que se pueden realizar por medio de la página de pami.org.ar, como por ejemplo bajar la credencial provisoria, como por ejemplo sacar turnos, también saber cuál es el número de teléfono de nuestros médicos de cabecera. También se tomó una decisión que me parece muy importante y creo que es la más importante, que es la cuestión de que la actualización de los medicamentos se hace de forma
automática, ¿sí? Que no es necesario que nuestros afiliados y afiliadas vuelvan a sus médicos de cabecera para que les rehagan la receta, para poder volverla a presentar, sino que se hace de manera automática. De esa manera se baja muchísimo el número de afiliados que pueden ir a nuestra UGL. Otra de las cuestiones que se tuvo en cuenta es el tema del lanzamiento de la receta electrónica. En un inicio se presentó la receta electrónica, pero el médico debía firmarla. En cambio, ahora se hizo un muy buen avance en cuanto a que el médico lo puede firmar de manera digital. Entonces, nuestros afiliados y afiliadas se pueden comunicar por vía telefónica con su doctor, con su doctora de cabecera, y el médico inmediatamente puede hacer su receta, y a nuestro afiliado y afiliada le llega a su teléfono un mensaje de texto con un código con el cual puede ir a la farmacia y retirar su medicamento. Que esto era impensado en momentos anteriores, y me parece que es un avance bastante importante, y además de que busca cuidar a nuestros afiliados y afiliadas, porque no hace falta que sean ellos quienes vayan a retirar sus medicamentos, es decir, no tienen la necesidad de circular. Esas son una de las cuestiones más importantes que se implementaron en PAMI. Bueno, Carolina, Andrea, tengo otra pregunta para usted. Actualmente, debido al COVID-19, el cambio de entrega de bolsones en los centros de jubilados por un subsidio, ¿cree usted que eso va a continuar o es solamente por estos tiempos de pandemia? Esta medida a mí me pareció bastante acertada porque, lo vuelvo a repetir, busca cuidar a nuestros afiliados y afiliadas. Lo que sí tuvo un poco de resistencia por parte de los centros de jubilados. Nosotros con el director y con la coordinadora médica tuvimos una reunión teniendo los resguardos necesarios, obviamente, donde se les explicó que lo que nosotros buscamos es cuidarlos, más que todos a ellos también, porque ellos también son personas mayores. Lo que se hizo fue, de parte de PAMI, para seguir dando acompañamiento, para seguir apoyando a los centros de jubilados, es darle un subsidio de 15.000 pesos para que ellos pudieran subsanar sus gastos en cuanto a los impuestos, en cuanto a alquileres. ¿Por qué? Porque en los días de entrega de bolsón, que es cuando la mayoría de los afiliados que ellos tienen asisten a los lugares, era el día en que ellos se ocupaban de cobrar la cuota societaria. Entonces, no teniendo esta actividad, lo que pasó fue que ellos no podían recaudar su cuota societaria. En cuanto a esta medida, se aprobó la semana pasada una resolución de parte del Departamento de Sociales que va a continuar durante los meses de junio, julio y agosto. Yo creo que hemos llegado a un buen entendimiento con los presidentes y presidentas de los centros de jubilados, donde ellos finalmente lograron entender que no les vamos a soltar la mano, que son nuestra mano en el territorio, porque gracias a ellos las prestaciones sociales cobran una real importancia, porque realmente llegan a ellos, no es solamente la entrega del bolsón alimentario, del módulo alimentario, también tenemos talleres, también tenemos colonias de verano, colonias de invierno, y los centros de jubilados son un lugar donde cuando uno va, los visita y habla, se da cuenta de que hay un ambiente realmente muy lindo, un ambiente de mucha hermandad, donde quizás no van por la actividad en sí, sino que van porque es un lugar donde ellos se sienten contenidos, donde ellos encuentran personas que tienen sus mismas ideas, sus mismas creencias, y son lugares con mucha calidad humana. Muchas gracias, Andrea. Bueno, ahora tenemos una pregunta para Carolina. Se nos fue Carolina. Bueno, para Sabina y Soledad. Carolina, tenemos una pregunta para usted.
¿Cuál es la principal desigualdad que se genera con el hecho de que las tareas de cuidados recaen en la mayoría de las veces sobre las mujeres? Bueno, se estipula que las mujeres le dedicamos 3 horas diarias a las tareas de cuidado, y eso hace que nosotras nos insertemos en el mundo del trabajo de manera desigual. Se habla fundamentalmente de 2 tipos de desigualdades, una de carácter horizontal y otra de carácter vertical. La de carácter horizontal tiene que ver con todas aquellas todos aquellos trabajos de carácter feminizado que tienen mayor población femenina, como la enfermería, como las tareas sociocomunitarias que se llevan adelante en los barrios, en los comedores, en los merenderos, como la docencia, todos trabajos que están feminizados y que están en la primera línea, en la primera trinchera en este contexto, y que históricamente tuvieron un salario bastante devaluado y muchas veces ni siquiera tienen un salario, no tienen una remuneración económica por ese desempeño, sino más bien es un trabajo que está invisibilizado todavía. Y después se habla de una desigualdad de carácter vertical, a la cual se le suma la metáfora del techo de cristal, que significa que a nosotras las mujeres, como le dedicamos tiempo material, cotidiano, ocupación, actividad y preocupación a las tareas del cuidado, tenemos muchas más dificultades para acceder a cargos de jerarquía, a concursar por un trabajo y un puesto de jerarquía, a acceder a cargos de representación política y sindical. Ese es el famoso techo de cristal que hace que muchas veces no podamos acceder a los mismos trabajos si tengamos una participación diferencial en algunos ámbitos, ¿no? Esas son las características de las cuales se habla de la desigualdad para incorporarnos al mundo del trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Ahora tenemos una pregunta para Soledad. ¿Cuáles son los proyectos que tienen post-pandemia? Bueno, como le había comentado, estamos trabajando bajo el lineamiento del presidente Alberto Fernández. Uno de los principales proyectos que tenemos son la conformación de cooperativas de trabajo para poder afrontar esta crisis y generar así de esta manera trabajo genuino, capacitarlos y prepararlos a las personas que se sumen a estas cooperativas y de esta manera generarles brindarles en realidad las herramientas de trabajo necesarias para que a futuro ellos puedan construir sus propios proyectos y puedan subvenir y solventar sus necesidades. Gracias, Soledad. Ahora, una pregunta para Sabina. ¿Qué lineamientos están desarrollando como movimiento social en conjunto con Nación en el interior de la provincia? Sí, nosotros, digamos, el lineamiento con Nación como movimiento social, lo que realizamos justamente es la asistencia a todas las personas que se encuentran vulnerables por su situación económica, por falta de trabajo, como le había comentado, en los distintos barrios a donde se encuentran los comedores o algunas personas particulares que nos piden especialmente la realización de ollas populares, y como le comentaba que nuestro presidente Arturo Santillán del Movimiento Federal Belgrano forma parte de la presidencia de un club, entonces él puso a disposición el club para todas aquellas personas que deseen asistir, ya sea retirar su plato de comida o como le comentaba hace rato también, quedarse y almorzar en el lugar, teniendo en cuenta el distanciamiento y social y todo lo que conlleva en la actualidad el cuidarse. Por supuesto que le quería comentar, el movimiento social, nosotros estamos
asistiendo a las personas por esta situación especial que está viviendo el país y el mundo, no significa que esto se va a realizar para siempre. Eso quiero que quede claro. Asistimos a la gente que se encuentra en una situación de pobreza, en una situación de que no tiene trabajo, las personas que están vulnerables. Eso yo quiero que quede claro. No quiero que se interprete que va a ser para toda la vida. No, porque después de esta pandemia, creo que todos los catamarqueños vamos a continuar con esta vida normal. Yo soy positiva y creo que vamos a salir y todo se va a mejorar para todos. De manera tal de que vamos a tener nuevos trabajos, vamos a seguir un buen rumbo. Vuelvo a repetir, asistimos por esta necesidad que está pasando la provincia y recibimos los lineamientos de Nación. De manera tal que eso quiero que quede claro para que no se interprete mal, hasta que los catamarqueños, la gente que esté actualmente mal ahora, pueda salir adelante. Es una ayuda, eso quiero que sea claro de entender. Hay otra cosita que quería decir, que los catamarqueños somos muy solidarios. No quiero dejar de lado la solidaridad porque mucha gente también se acerca a nosotros a ayudarnos. Nos ayudan, ayudándonos con más manos para que seamos más para ayudar a esa gente, que prácticamente están en el anonimato y a veces no quieren que se las nombre. Muchísimas gracias, Sabina. Bueno, les cuento que lo tenemos a nuestro vicegobernador. Él nos estará dando sus palabras. Muy buenas tardes, vicegobernador. Le cedo la palabra. Buenas tardes, Alina. La estuve escuchando atentamente a cada una de las cuatro expositoras. Muy agradable el programa, muy fructífera la charla, y la felicito, o sea, no solo por la charla, sino por lo que hacen día a día y todos los días, y luchando por que la gente tenga igualdad de oportunidades, que sea más inclusivo todo nuestro sistema, que por eso trabajamos, por eso estamos motivados, y veo que ustedes están en la misma línea. Porque si hay más inclusión con lo que ustedes hacen, con la solidaridad, podemos decir que va a haber más justicia social, pero para eso depende mucho de nosotros y en lo que tiene que ver específicamente con lo que el programa, el séptimo ciclo de Conectadas, nosotros le brindamos todo el apoyo que necesiten. En la vicegobernación tenemos muchas funcionarias mujeres y jóvenes mujeres, cosa que empiecen a hacer la carrera para romper el techo de cristal que recién hablaban, o sea que rompamos esa verticalidad para que haya más oportunidades y para que realmente haya igualdad. Y que luchemos por esa igualdad y que no por la igualdad hagamos más diferencias que las que ya existen de antes. Nosotros trabajamos juntos y consideramos al otro un igual independientemente del sexo, y por eso somos inclusivos no solo por lo diversos que podemos ser, sino por los distintos espacios que ocupemos dentro de la sociedad. Vamos a luchar y vamos a acompañar esa lucha en todo lo que esté a nuestro alcance. Agradecemos al gobierno nacional que nos ayuda y que marca políticas tan claras en ese sentido. Y nos sentimos totalmente identificados y orgullosos de tener el gobierno nacional, el presidente que tenemos, la vicepresidenta que tenemos. Y bueno, la felicito a todas ustedes, a Soledad, a Carolina, a Sabina, a Andrea, que tan buena tarea hacen en cada uno de sus lugares. Gracias, Alina, y buen fin de semana a todos.
Muchas gracias, vicegobernador, por sus palabras. Ahora vamos a cederle la palabra a nuestras invitadas para que se vayan despidiendo. Vamos a empezar por Carolina. Adelante, Carolina. Bueno, simplemente muchísimas gracias por la invitación a reflexionar, a pensar en el marco de esta situación que estamos viviendo, que es difícil, que es adversa, pero que vamos a salir con solidaridad, con más comunidad, con más justicia social, como decía el vicegobernador, y me parece que bueno, que es muy importante estos espacios de reflexión para ver qué sociedad y qué Argentina reconstruimos post-pandemia, y sin lugar a dudas las mujeres tienen que tener un lugar clave en eso también. Así que muchas gracias por la invitación, gracias a Línea, gracias a las compañeras y gracias a la vicegobernación por la invitación también. Abrazo a los catamarqueños y catamarqueñas. Muchas gracias, Carolina, seguro que así será. Le agradezco por haber aceptado nuestra invitación. Ahora vamos a escuchar a Andrea. Bueno, para despedirme, te doy gracias por el espacio. La verdad que me parece magnífico podernos escuchar, podernos reconocernos. Y bueno, más que nada, hoy a cuidarse, porque hoy tuvimos nuestro primer caso positivo. Y nada más, y bueno, y a todos los adultos y adultas mayores, por favor, manténganse en su casa y traten de hacer todos los trámites que tienen que ver con PAMI mediante la página web o mediante la aplicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. En nombre del equipo de mujeres de la vicegobernación, le agradecemos por haber aceptado acompañarnos en este momento. Adelante, Sabina, tiene la palabra. Bueno, principio decir muchas gracias. Gracias por la invitación. Y también hago extensiva la invitación al vicegobernador para cuando nosotros realicemos alguna donación, algún comedor para que nos acompañe. También al doctor Palacios, que también ya venimos realizando donaciones con él. Y muchísimas gracias. Muy contenta y muy amable por estar con ustedes. Gracias. Gracias, Sabina. Vamos a tener en cuenta su invitación, seguramente que nuestro vicegobernador y nuestro compañero Laureano van a estar presentes, como siempre. Ahora le damos la palabra a Soledad, nuestra representante del interior de la provincia. Adelante. Gracias. Bueno, ya para finalizar y despedirme, darles las gracias, felicitarlos también por este espacio que se nos brinda como mujeres. También esto es un aporte también que realizó la doctora Lucía Corpazzi, que nos acompañó desde siempre, impulsó al movimiento de mujeres, siempre nos está acompañando a alzar la voz, a levantar la voz y a ocupar nuestro lugar realmente, porque cada vez nos estamos abriendo camino y tomando una participación más activa en los distintos sectores de la sociedad. Así también, ya quiero invitarlos, convocarlos a todos a la lucha, digamos, de la defensa de los más necesitados, a estar ahí a donde más nos necesitan. Y también haciendo extensivo a todos los sectores, a pesar de nuestras diferencias, que podamos compartir, podamos respetarnos, que haya un poco más de tolerancia y así proyectar un futuro en común como sociedad, replantearnos qué tipo de sociedad queremos y cómo vamos a lograr la justicia social por la que tantos bregamos, tanto en nuestro movimiento, y creo que así todo es lo que estamos orientándonos a esa perspectiva. Así que bueno, ya para cerrar, ahí a donde hay pobres, siempre vamos a estar, y donde haya una necesidad, siempre va a estar, va a haber una obligación, y es ahí a donde tiene que estar la justicia social, y ser más, también aprender a compartir, a involucrarnos y a experimentar,
y saber las formas de vida y realidades por las que atraviesan cada uno de los sectores. Yo vengo del interior y, como anteriormente expuse, las realidades son diferentes. Entonces, también ser partícipe de esas realidades e incluirlos y, luchar y, como provincia y, como país también. Así que nada más que dar las gracias y felicitarlos nuevamente por este ciclo de charlas. Muchísimas gracias, Soledad. Vamos a agradecer a todos los que se conectaron en esta charla, agradecerles a nuestro vicegobernador, ingeniero Rubén Duzzo, por acompañarnos todos los viernes y por acompañarnos siempre al equipo de mujeres. A ustedes, nuestras invitadas, por aceptar estar en este momento. Los vamos a invitar para el próximo viernes a que se conecten al nuevo ciclo de charla que será Deporte, cómo pensar un regreso seguro. A cuidarnos y a cuidar al prójimo y sigamos construyendo, sigamos haciendo futuro. Les deseo un buen fin de semana y a no tener miedo, a enfrentar esta situación y a ayudar a todos aquellos que hoy están necesitando de nosotros. Un abrazo grande.